Hola amigos, bienvenidos a Matizar, gracias a Dios un día más con ustedes. Yo soy Marta de Bogotá, Colombia. En esta ocasión les comparto la segunda parte del Herrero con Movimiento. Espero les haya gustado la primera parte y los que no la han visto, por acá les dejo el link para que pasen a verlo. Acompáñenme amigos hasta el final y no se pierdan nada de este video. Voy a pegar ahora mi manga, solamente voy a pegar esta, porque esta la voy a dejar así para probarla. Si pasa algo, pues entonces no tengo que desbaratar tanto, sino hasta cuando yo esté segura de que el trabajo está bien hecho, pongo mi manga. Yo siempre pego las mangas, casi siempre en esta forma. Dejo la parte más ancha para acá. Pero ahora la voy a pegar al contrario. Marco más o menos la mitad. Le podemos hacer un piquete. Y acá miro más o menos cuál es la mitad. Busco mi piquete, doblo hacia adentro y ahí voy a poner un punto de silicona. Estos ustedes los pueden hacer con silicona fría. Saben que casi siempre por tiempo yo lo hago así en esta forma. O lo pueden coser cuando estén armando la túnica. Ahora yo pego abajo, pongo un punto, doblo hacia adentro y aseguro. Y voy a hacer lo mismo por todo alrededor. Doblo y aseguro. Y aseguro, ya nos quedaría pegada la manga totalmente. Acá lleva como la manga recogida o la lleva más corta. Entonces yo le hago un pequeño doblez y la pego ahí. Y tengo en cuenta que no se me vaya a ver la guata. La organizo bien. Pongo un punto para pegar y la pego así. Acá también le voy a cerrar esta parte. La pondría así, me quedaría. También quiero mostrarles que corté este delantal con el mismo molde del alfarero. Por acá les dejo el link del alfarero. Este delantal ustedes lo pueden hacer más grande, de otras formas, como ustedes quieran. En mi página de Facebook les dejo el molde del delantal. Lo pueden poner en este momento o lo pueden poner de últimas. Se puede dejar más largo, más corto, lo pueden hacer en el color que ustedes quieran. Este está hecho en un material que se llama cuerina, que es parecido al cuero. Entonces en esta parte le voy a poner dos puntos de silicona. O si ustedes quieren lo pueden amarrar o anudar. Nos quedaría algo así. Ahora voy a poner el nylon.
Este sería el nylon. Yo más o menos calculo la distancia que voy a dejar entre mi herrero y el motor. Son más o menos 50 centímetros. Es una medida aproximada. Mejor que sobre y no que nos haga falta. Acá por este orificio voy a introducir mi nylon. Lo voy a anudar. Le voy a hacer unos 2 o 3 nudos. Voy a apretar muy bien, ahí le hice 2 y voy a recortar el pedazo que me sobra. Acá en el vestido le voy a hacer en esta parte un orificio para meter por ahí el nylon o para sacarlo más bien. Y ahí ya le recorté un poquito acá, algo mínimo. Introduzco mi nylon por ahí o lo saco por ahí, así en esta forma. Con mi nylon entonces él quedaría haciendo este movimiento. Ahora lo vamos a probar. Les voy a mostrar el escenario que yo tengo. Esta herrería ya la había trabajado anteriormente sola, solamente con los implementos y la decoración que tiene. Le podemos pintar las sandalias también de café. Por acá tengo otro, se me ve. Y les muestro la escenografía. Esta herrería ya la tengo así en esta forma. Lo único que cambié es el techo. La herrería que hice anteriormente era en madera. Esta es en cartón, como ustedes pueden observar. Es en cartón. Le levanté la parte al cartón, la parte de encima, y me quedó así. Y la pegué. También la parte por donde sale el humo, como la chimenea, también yo la había hecho en icopor. Esta es en cartón. Y esto sí es igual. Acá el horno, la hornilla, es igual. Le puse icopor, retal de icopor con pintura, con acrílico. Y en la parte de abajo le abrí un orificio para introducirle la luz LED roja. Nos simula la brasa. Yo tengo también un video por acá que les enseño a hacer estas luces. Por acá les dejo el link para que ustedes lo puedan ver. También tiene unas cerraduras que le hice y le puse a juntos lados. Faltarían otros accesorios que yo ya les enseñé a hacer. Como este, que es de icopor. O con un tronco real en madera. El yunque que yo se los enseñé a hacer y el martillo. También, como ustedes pueden observar, ya tengo un motor parecido. Lo único que cambian son las argollas. Esa de allá es diferente y esta es un poco también más diferente. Pero el resto es igual y es idéntico. Los materiales, este es en madera balsa, esta es en aglomerado, pero son iguales. Quería mostrarles porque este ya lo pegué y no lo puedo quitar para mostrarles. Les voy a ensayar primero con este y luego con este que está acá. Bueno, él iría así en esta forma de pie. El motor acá lo voy a conectar primero. Esto es una prueba, como les digo, porque lo voy a dejar con el otro motor. ¿Por qué? Porque ya lo tengo pegado y no lo puedo soltar para mostrarles a ustedes. Este trabajo es el que estoy haciendo yo para la iglesia. Siempre voy a dejar mi argolla en la parte de atrás para yo amarrar. Entonces siempre la argolla tiene que estar en la parte de atrás y no aquí en esta parte, atrás. Entonces voy a anudar.
poquito complejo por lo que no lo tengo parado en una base. Entonces su mano tiene que estar arriba y pues más o menos ahí. Lo voy a anudar. Más o menos ahí. Vamos a hacerle unos dos nudos para poderlo ver cómo se hace. Es importante probarlo primero y cuando ustedes ya no lo tengan bien probado, ahí sí asegurar muy bien el nylon, porque el nylon con el movimiento se va soltando. Entonces todas estas pruebas tenemos que hacerlas. Aquí pondríamos el martillo, lo pegaríamos con silicona, el martillo es este. Y acá pegaríamos el pedazo de varilla, lo que ustedes le quieran poner, ya sea alambre, el que tengan, ya sea alambre dulce, del que tengan, mejor dicho, para ponerle. Así en esta forma de cobre, el que sea largo, cortico, como ustedes lo quieran adecuar. Esto iría así. Entonces vamos a poner a funcionar a ver cómo nos queda. Es muy complejo ponerlo a funcionar porque como se van a dar de cuenta ustedes ahorita la fuerza que tiene el motor, porque él tiene una fuerza muy, muy, muy grande y comienza a moverse como no está pegado. Por esto es importante donde lo vayamos a dejar, asegurarlo muy bien para que no se mueva. Ahí levanta el brazo, tiene que levantarlo más. Bueno, ya tengo aquí mi herrero, ya le puse el manto. También le pinté sus sandalias. Tiene su nylon. Y lo vamos a conectar aquí en la escenografía. Lo vamos a amarrar a este motor. Y vamos a mirar cómo nos queda. Lo primero que yo tengo que hacer es pegar sus pies. Tengo que mirar la distancia más o menos. Yo creo que más o menos acá lo voy a dejar. Vamos a poner silicona caliente y lo voy a pegar ahí. Simplemente con la sola silicona se va a sostener. Este suelo está hecho en icopor. Tiene una capa muy pequeña de estuco plástico y él pega ahí. Lo vamos a ubicar donde yo quiero que él vaya, más o menos ahí. Voy a sostener muy bien hasta que pegue. Por último, ya nos quedaría, como les dije, poner el resto de la escenografía, tapar nuestro motor. Es importante que no se vea. Bueno, ya quedó pegado. Vamos a ver primero cómo nos queda, cómo se mueve. Ha quedado bien pegado. Ahora voy a atar el nylon. Acá en el extremo, como dijimos, tiene que quedar acá en este extremo y el brazo levantado para mirar el movimiento. Sería ahí. Vamos a ver cómo funciona y una vez estemos seguros de dejarlo en esa posición, lo vamos a asegurar muy bien. Yo pegué mi motor al piso. O lo aseguré con pegamento blanco para madera y un poco de silicona caliente.
y vamos a poner la corriente a ver cómo nos queda. Ahí vamos a ir mirando. Podemos soltar un poquito más el nylon para que nos haga bien el movimiento. Ahí solté un poquito más, vuelvo a conectar y sigo mirando. Vamos a seguir revisando hasta dejarlo en el punto justo donde él levante su mano. Ahí la levanta un poquito más y lo vamos acomodando. Una vez que lo tengamos en la posición que es, ponemos la manga y los accesorios, como este que le puse yo acá, un palillo para mirar más o menos dónde va. Y ahí sí después ubicarlo con silicona caliente. Entonces sería más o menos acá. Tenemos que ir mirando todos estos detalles, tenerlos en cuenta. Sería su mano con la varilla acá y con la otra y el martillo. La idea es que levante otro poquito más el brazo y así nos quedaría ya. El paso a seguir sería pegar su martillo, poner primero su manga, que es esta, pegar el martillo y la varilla en la otra mano y vamos a asegurar todas las piezas. Una vez que lo tenemos así, como les digo, vamos a ajustar muy bien allá los nudos, que nos queden bien asegurados, porque el nylon tiende a distensionarse y se zafa. Y nos va a quedar más largo. Bueno, ya lo tengo así en esta forma. Ya le pegué la manga. Acá todavía no la he asegurado bien. Lo vamos a probar. Quedaría así en esta forma. Ya amarré bien allá y corté. Y ahora voy a pegar con silicona caliente la varilla que tiene en su mano. Este es un alambre de cobre. Ustedes pueden poner el que ustedes quieran. Yo lo voy a asegurar acá. Pero primero voy a pegar aquí en esta parte el banquito de madera con silicona caliente. Yo voy a poner un pedazo de palo, puede ser, o de pincho, o puede ser un palillo. Le sacamos punta o con uno que ya tengamos. Yo tengo uno por acá. Voy a reutilizarlo. Aquí ya tengo un orificio, pero está como muy lejos. Voy a volver a encender. Esto es de ir probando, para ir mirando dónde va a quedar el golpe que él va a dar con el martillo. Sí, puede ser ahí, a esa distancia. Ahí quedaría bien, entonces lo vamos a pegar. Aquí ya previamente yo había hecho un orificio, entonces le aplico silicona y pasaría a pegarlo ahí. Poner más silicona por alrededor.
y lo voy a asegurar ahí en esa parte, el banquito de madera con el yunque. Ahora voy a asegurar este acá y luego voy a asegurar su mano. Esto lo podemos hacer con silicona caliente y en la mano puede ser con el pegante instantáneo o puede ser también con la silicona caliente. Lo que yo les aconsejo es que primero lo peguen con silicona caliente. Cuando estén bien seguros de que va a quedar ahí fijo, sí lo podrían hacer con otro pegamento, incluso con pegamento instantáneo, para que quede más resistente. Los que yo he hecho, los he hecho con silicona caliente y realmente me han funcionado muy bien. Acá en la punta podemos pintar de rojo o lo podemos dejar así en esa forma. Podemos pintar de rojo para hacer de cuenta que está muy caliente, que acabo de salir de aquí de la brasa del horno, y lo va a martillar. Voy a pegar también su martillo en la mano. Ahí estaría bien. Poner la silicona. Como les digo, ustedes pueden pegar esto con silicona o con el pegante instantáneo. También quedaría muy, muy, muy bien. Pego también su manga de la misma forma que al otro lado. Y voy a poner la corriente para seguir probando. Aquí lo que tengo que hacer es despegar la varilla y colocarla en la posición correcta. Debo girar un poco la varilla a la posición de la mano, ya que es esta que al pegarla nos va a dar un poco de estabilidad en el aldeano y el martillo va a caer sobre la varilla. Bueno, acá en esta parte ya terminé de arreglar mi yunque, ya pinté de color plateado, aseguré mi varilla y la pinté de rojo. Todavía está fresco, entonces voy a esperar que seque y mientras tanto les voy a mostrar cómo va a ir el horno. Entonces, como les dije en el video de la herrería que tengo aquí en el canal, yo muestro cómo se hace esta parte un poco más pequeña. Lo único que varía en esta, como les decía, es la chimenea y el horno. El horno lo había hecho redondo como el del pan. A este le quité esa parte y la chimenea la hice en cartón. La otra iba en icopor. Yo le dejé un orificio en esta parte para ponerle una luz LED que simule el fuego. Es esta. Yo también tengo un video aquí en el canal donde les enseño a hacer estas luces. Lo que voy a hacer es, primero voy a marcar dónde va a ir. Diría que es ahí, la acomodamos bien. Y voy a marcar una parte para ahorita pasar a pegar. Entonces, antes de pegar, voy a introducir mi luz por acá. Ya la dejaría ahí y la sacaría por acá. Voy a poner pegamento, esto queda hacia la parte de atrás. Entonces voy a poner silicona caliente y voy a pasar a pegar. Todo esto es icopor reutilizado. Como ustedes saben, el icopor
Isopor, pores, déjenme en los comentarios cómo les dicen a este material en otros países. Esto dura 1000 años en descomponerse. Realmente es muy bueno reutilizar, reciclar este icopor. Y ahí voy a asegurar muy bien. Les voy a mostrar cómo queda con la iluminación. Una vez más, amigos, los invito a que se suscriban al canal, a que me regalen un like, me dejen sus comentarios de cómo les parecen estos videos, cómo les ha parecido, les ha sido útil. Todas estas cositas me pueden dejar. Entonces vamos a conectar y vamos a mirar, allá se ve cómo prende la luz y cómo parece brasa. Voy a apagar esta luz que tengo acá para que ustedes observen. Realmente se ve muy bonito. Ahora vamos a ver cómo nos ha quedado nuestro herrero. Entonces está un poquito corrido, pero como les digo, lo seguimos acomodando. Y ya lo dejaríamos así, en esa forma. Quedaría únicamente tapar el motor, porque es importante que él vaya tapado. Y voy a enderezar un poco mi herrero hasta dejarlo donde debe ir. Tengo por acá mi motor, voy a tomar la medida, tiene 9.5 de largo, por debemos tomar hasta acá, incluso más ancho, se puede decir que por 7 centímetros, 9 por 7, y de altura lo podemos dejar de 9 centímetros, de 10 centímetros, lo importante es que pase la rueda por ahí. Este motor lleva estas medidas, pero eso varía según lo que ustedes hagan. Tengo por acá icopor del mismo para reciclar. Este icopor es una pieza donde venían algunos electrodomésticos. Trae un hueco, viene así completa y yo le voy a quitar un pedazo por acá. Ya lo tengo así, le calé esta parte y le abrí una ranura de aproximadamente 5 a 6 centímetros para que el nylon pase por ahí. Lo voy a dejar a 1 centímetro de ancho y lo voy a pulir muy bien con una lija suave. Es importante esconder muy bien el motor, para que no se vea ni el motor ni el nylon, para que quede con más realismo nuestro trabajo. Amigos, por acá les dejo mis redes sociales para los que quieran apoyarme suscribiéndose en Facebook, en Instagram. Amigos, también les dejo mi cuenta de PayPal para los que me quieran ayudar, colaborar para yo poder seguir haciendo estos videos, enseñándoles a ustedes todos estos maravillosos proyectos. Les agradezco mucho por su ayuda. Aquí lo voy a probar. También voy a hacer un orificio para sacarle el cable con mi bisturí. Y ya quedaría así.
Revisamos muy bien y voy a encender mi motor para verificar una vez más cómo me queda el nylon. Y efectivamente ha quedado bien el nylon y la distancia para poner los palitos de madera imitando la leña. También, como pueden observar, ya corregí el golpe del martillo. Una vez de esta forma, lo voy a pintar todo con acrílico negro. Tengo por acá mi caja ya pintada, la voy a dejar así, la vuelvo a medir acá, mido más o menos cuál es la distancia para dejar mis palos salidos, porque voy a pegar estos palos así en esta forma, imitando que está amontonada la leña así en este lado. Entonces tengo que mirar qué tanto, más o menos centímetro y medio voy a dejar sobrando. Centímetro y medio, ahí estaría bien, y voy a empezar a pegar mis palos unos encima de los otros a esa distancia. Entonces vamos a hacer eso. Acá entonces tengo todos mis palitos, los recogí del campo, los partí, ya tengo más o menos la medida, y voy a empezar a pegar así en esta forma. Pongo un poco de silicona y empiezo a pegar. Los voy acomodando todos porque tenemos que disimular muy bien la cajita. De esta forma podemos ir pegándolos todos. Vamos buscando donde nos queda mejor y vamos acomodando. Aquí podemos pegar con pegamento blanco para madera teniendo el tiempo, para que queden mejor asegurados los palitos de madera. Yo los animo una vez más a realizar este trabajo para esta Navidad, para ambientar nuestros belenes o pesebres o nacimientos, y para que ustedes puedan emprender con estos aldeanos con movimiento. Amigos, una vez más, yo los invito a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho, a que activen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones cuando yo suba un video. YouTube les envía una notificación de que hay un nuevo video. También para que me regalen un like y compartan este video con sus amigos, para que más personas puedan realizar este trabajo. Y no olviden dejarme en sus comentarios, son muy importantes para mí. En estas partes pequeñas que de pronto se alcanza a ver algo, podemos poner unos más pequeños así encima para ir tapando, que no se note tanto el espacio que hay. Aquí vamos a continuar pegando por acá, por todo este lado. Y en la parte de atrás vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a dejar libre este espacio. Y así vamos a continuar. Tengo acá la cajita ya con todos los palitos de madera pegados.
así en esta forma. Pegué por este lado, por este, encima, y acá le fui amontonando de manera que me quedara el espacio, que me quedara bien el espacio, no fueran a rozar los palos con el nylon. Les dejé una distancia. Y en la parte de atrás los puse también, los pegué así. Ahora vamos a pasar a poner la cajita para tapar el motor. Voy a medir primero y con un lápiz puedo marcar. Yo acá le dejé el orificio para sacar el cable del motor. Lo voy a poner y lo voy a marcar con algo para mirar dónde me queda mejor. Entonces lo voy a ensayar y tengo que darme cuenta de que mi alambre no quede rozando y que no suene el alambre al pegar con algo. El alambre con el que hicimos el resorte, el que tiene la argolla. Una vez comprobado de que queda bien la cajita ahí, de que el nylon no tropieza con nada, de que tiene el espacio suficiente, voy a marcar. Hago una rayita o me fijo dónde va para pegar ahí. No se alcanza a ver el nylon, está bien escondido. Entonces ahí voy a marcar para proceder a pegar. Voy a aplicar acá en esta parte la silicona y lo voy a pegar. Como ustedes se han podido dar de cuenta, este trabajo es de muchas pruebas. A veces a uno le sale a la primera, a veces a la segunda y a veces simplemente tenemos que hacer varias pruebas. Entonces la importancia aquí es tener mucha paciencia. Ya después de que uno hace el primero, ya va obteniendo la experiencia y ya sabe qué le debe hacer y qué no le debe hacer al trabajo. Vuelvo a conectar y reviso. Y efectivamente el nylon pasa muy bien, ahí lo pueden observar y no queda pegando con nada. Una vez así, aquí lo arreglo bien para que no se quede viendo nada por esta parte. Voy a empezar a pegar todas las herramientas, los complementos que tiene la herrería. Voy a pegar mi tronco aquí, lo elaboramos en icopor. Y lo voy a dejar aquí. Voy a poner mi fuelle, que iría encima del tronco, así en esta forma. Voy a poner silicona caliente en esta parte y lo voy a pegar ahí. También tengo mis herramientas que ya las puse todas ahí. Voy a poner unos puntos de silicona en la base o en las patas y las voy a poner ahí.
También voy a poner mi balde, si quiero lo aseguro, si no lo dejo simplemente así. Acá donde él va a meter la forja, la varilla que está trabajando. Me quedaron por acá algunas piezas. Si quiero, yo le puedo poner un alambre aquí en redondo. Tengo entonces el alambre dulce para ponerlo acá alrededor de este tronco de madera. Le doy la curva con algo que tenga. Le doy la forma curva. Y lo voy a poner alrededor para poner las demás herramientas que quedaron. Acá lo puedo unir con mucho cuidado. Como saben, yo trabajo con mis manos mejor que con las pinzas a veces. Sin ir a dañar lo que tenemos hecho. Con mucho cuidado, o de pronto lo hacemos antes de poner, de pegar el tronco. Y ya lo dejaríamos así. Podemos meter algunas herramientas acá, así en esta forma. Y ya nos quedaría así, en esa forma. Acá mi balde. Y tengo las demás herramientas, entonces estas yo las puedo pegar acá o simplemente las puedo recostar. Puedo dejar el cabo de ese color o le puedo poner un color ocre o café, como ustedes quieran. Ya les dejo a cada uno lo que ustedes quieran hacer. Podemos pegar así, podemos dejar una para poner acá. También tengo el hacha, la podemos meter acá o simplemente recostarla en algún sitio y terminamos de decorar. Y ya nos quedaría así, en esa forma. Voy a prender el horno. Y como lo pueden observar, ya se ve el fuego allá. Entonces, amigos, de esta forma ha quedado la herrería. Tengo también estas varillas, las podemos poner acá. Imitación varilla. Pintamos de rojo las puntas y las vamos a meter ahí. Las podemos poner así, como si estuvieran en el fuego. El caso es terminar de ambientar muy bien toda nuestra herrería. Como les digo, este canal está únicamente para aportarles ideas a ustedes. Ustedes hacen el resto. Espero este trabajo les sirva mucho, de su agrado, haya sido de su agrado y puedan hacer muchos trabajos para vender en esta Navidad, o ya sea para sus pesebres, para sus belenes, para regalar. Es un muy bonito detalle. Y así, de esta forma, ha quedado el herrero. Realmente un trabajo muy fácil de hacer y muy bonito. Únicamente lleva un poco de cuidado, pero es muy fácil. No olviden una vez más, los que no se han suscrito al canal, los invito a que se suscriban, a que me regalen un like, me dejen sus comentarios y compartan este video con sus amigos para llegar a más personas y puedan elaborar este trabajo. Y no olviden, amigos, que esto es arte hecho a mano con todo el amor. Bendiciones.